compañero. Vamos a los que vemos, dar una información a los que hemos venido y a los que no han venido, pues, si lo ven por la tele, vamos a informar. En primer lugar, buenas tardes, buenas noches. La asamblea de hoy era con motivo de lo que está ocurriendo. Como ya se explican los papeles, el tema de la vivienda, el tema del paro, el tema del desempleo, el tema de los días, que es un problema de los principales que tenemos aquí, que mucha gente, creo yo, que se ve en negro para juntar los 35 días, que parece que hay algunos rumores, pero tenemos que luchar porque las peonadas se quiten del todo. Bastante tienen ya muchos trabajadores la desgracia de no tener trabajo y se ven negros para juntar las 35 peonas que una parte de ellos la tienen que comprar. No tiene otra solución, nada más que es una pena que se tengan que arrastrar a un manijero o a un patrón pidiéndole favor y encima tenemos que estar agradecidos en que se la venda. A estas alturas que estamos ya de la democracia después casi de 40 años, es de vergüenza lo que está ocurriendo. Que tengan los más infelices, que arrastrarse de esa manera, comprando las peonas, y en algunos casos, más caras de lo que le valen a ellos, es de pena. Y por eso se han hecho, hacíamos esta asamblea hoy, para informar de todo esto. Y el tema, tengo que decir que desgraciadamente, vamos, desgraciadamente no. La noche es verdad que está mala, ¿eh? Pero el problema que tienen muchos trabajadores, muchos trabajadores, es peor que la noche. Yo creo que como no tomemos conciencia e intentemos de cambiar esto para que los más pobres no sean siempre los más perjudicados, vamos a estar aquí, las cosas se conquistan luchando. Si nos callamos no van a dar nunca nada. Van a seguir haciendo lo que quieran. La patronal, parte de la patronal, está muy satisfecha con tener mano de obra barata para pagarle lo que quiera. Hoy, que yo cuando he ido a algunos de ahora, he preguntado y se están salvando los fijos de continuo. Los demás, gente que se presenta, trabaja mucho por la mitad. Y con el tema del cambio que tiene el gobierno hecho con los estudiantes de este país, con los de otro, la mayoría son gente joven, estudiantes que lo que ganan son 300 euros al mes. Y lo ponen de una manera que ni los sindicatos pueden denunciar eso. Porque es una ley hecha de los gobiernos y ahí no se puede tocar. Y la criatura, pues sigue en este tema. En fin, esperemos que sigamos adelante para conquistar todo esto y darle la bienvenida ahora que vamos a tener dentro de unos días un parlamentario de nuestro pueblo, un compañero de la lucha, que yo creo que su voz será a favor de los trabajadores, a favor de los más pobres, para que en el Parlamento lo escuchemos desde así. Los trabajadores agrícolas no precisan días para cobrar 400 y pico de euros. Con su cartilla hay que demostrar que con eso es lo suficiente. Y a los patronos con la tierra, o al que tengamos, que sea una zona de tierra, que nos pongan un impuesto para que paguemos, pero que no lo paguen los que no tienen culpa. Yo por eso ya aquí al compañero ya dejo la palabra, darle su enhorabuena, que tenga suerte en la lucha, porque estaremos todos con él. Muchas gracias. En esta ocasión también, los tres sindicatos de Pedrera, Comisiones Obreras, la CNT y el SAT, se vuelven a unir en la plataforma de organización de la marcha del 22 de marzo para darle información al pueblo y para seguir reivindicando pues, los motivos de esta lucha que ya se predijo que iba a ser continua, que iba a ser necesaria, porque el 22 de marzo sí que dimos un espaldarazo, pero no cambiamos absolutamente nada. Y no lo vamos a cambiar si no es en la calle, no lo vamos a cambiar con nuestro voto, a lo mejor muchos nos estamos conformando ya de que se acercan las elecciones, de que vamos a tener elecciones autonómicas en 14 comunidades, elecciones municipales y luego elecciones generales. A lo mejor hay mucha gente ya que está empezando a conformarse pensando que depositando el voto para otro partido nuevo o
para otra fuerza política o tomando otras opciones, vamos a cambiar las cosas y no se va a solucionar. Pero la historia nos ha demostrado a lo largo del tiempo que los que mandan en este país no son los poderes políticos, son los poderes económicos que están por encima y que le van a poner las cosas muy difíciles a cualquier partido que empiece a gobernar. Evidentemente no es lo mismo, no son los mismos unos que otros. Pero lo que quiero decir es que está clarísimo que la gente en la calle somos los que cambiamos las cosas. Somos nosotros los que hemos cambiado, los que hemos sacado algunas medidas un poquito menos antisociales para la ciudadanía cuando salimos el 22 de marzo. Que hemos empezado a cambiar las cosas en este país con el tema de la corrupción y con el tema de los robos del dinero público. Porque dimos un golpetazo en la mesa en las elecciones europeas. Porque hemos salido a la calle en un montón de reivindicaciones. Porque salimos aquí también en Andalucía, en la capital de provincia. Y porque seguimos manteniendo no solo la plataforma del 22 de marzo en todo el territorio nacional, sino también las mareas, los movimientos, los colectivos, las asociaciones sociales, toda la gente se está moviendo a lo largo del país y gracias a eso estamos sacando poquitas cosas, pequeños detalles, pequeños logros que nos hacen mejorar la vida, nuestro día a día. Somos nosotros, los hombres y las mujeres de los pueblos, los que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Nadie va a venir a cambiarlas por nosotros, absolutamente nadie. Y es que este país da auténtica vergüenza, da pena lo que está pasando. Encendemos el telediario cada día y las noticias son lastimosas. Yo siento vergüenza ajena del show televisivo que hay montado, del show político que hay montado con el bipartidismo en este país, de la manipulación mediática a la que nos tienen sometidos, del manejo de las opiniones y de las voluntades de la gente, de Litu Más y de los casos numerosos de corrupción que salen un día detrás de otro. Ayer dimitió una ministra, este gobierno se va a quedar absolutamente solo. Porque es verdad lo que dicen ellos, que la corrupción no está generalizada. No todos los políticos son corruptos, ni toda la ciudadanía son corruptos. Pero ellos sí son corruptos. La corrupción está generalizada en los partidos del bipartidismo, en los que han tocado poder, en los que han utilizado las instituciones públicas para manejar a la gente, para enriquecer a sus cargos públicos, a sus amigos del poder financiero, a las constructoras. Ellos sí están corruptos. Están corruptos desde el primero al último, porque se han enriquecido con el dinero de todos y de todas. Este país, a esta tierra, le iría de otra forma si ese dinero que han robado se hubiera empleado en crecimiento, en otro modelo productivo, en crear riqueza en nuestra tierra, en crear industria, en darle oportunidades a los jornaleros y a las jornaleras, en sacar desarrollo en las zonas rurales. Y ahora no estaríamos mendigando que nos quitaran las 20 peonas para cobrar un subsidio. Y dicen por ahí algunos, los más populistas, que nosotros queremos vivir del cuento. A esos que dicen cosas como estas, barbaridades de este tipo, les propongo yo que se cambien por nosotros. A ver quién de ellos está dispuesto a vivir por 600 euros en este país. Y con el momento en el que estamos. A ver cuál de ellos, de esos que dicen que nosotros estamos dispuestos a vivir del cuento, son capaces de venirse aquí a un pueblo de Andalucía y vivir del cuento con 500 o 600 euros, mientras nos suben la gasolina, mientras nos suben la electricidad, en acuerdos que son súper dañinos y que hacen las eléctricas, puestas de acuerdo entre ellas o las de telefonía, subiendo los precios, subiendo los impuestos. ¿Cómo se puede vivir así? Y lo que no podemos perder en los pueblos es la dignidad. No podemos perder la dignidad. No podemos arrastrarnos, como decía Rafael, que lo ha dicho perfectamente, no podemos arrastrarnos delante de un patrón, perdiendo nuestra dignidad y diciéndole que le pagamos las peonadas o que cobramos menos que la siguiente cuadrilla, que la de nuestros compañeros, que son nuestros compañeros, nuestra gente del pueblo, que también tiene que sacar adelante a su hijo. Y nos arrastramos y nos vendemos por dos platos de lentejas. Esa no es la Andalucía que nosotros queríamos. Esa no es la tierra que nosotros queríamos. Nosotros queríamos otra cosa. Queremos vivir dignamente. Y teníamos aspiraciones de vivir en un país mejor y en una tierra mejor. Y estamos pagando con nuestros impuestos esta recuperación económica que nos están vendiendo. Una recuperación económica a base de devaluar el empleo, de devaluar los derechos sociales, de cargarse los derechos que hemos conquistado nuestros padres y nuestros abuelos con muchísimo tiempo, con muchísimo esfuerzo, muchísimas luchas. Están construyendo empleo, pero empleo por horas, empleo precario, empleo indefinido. Están destruyendo el empleo fijo. Están destruyendo los puestos de empleo que tenían dignidad, que tenían derechos. Los sindicatos también los están devaluando. Los sindicatos son las únicas herramientas de defensa que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Y quitando los casos de esos sindicalistas que no han estado al lado de sus compañeros, los sindicalistas de base, la gente de los pueblos, la gente de las asambleas, están trabajando. Los sindicatos son nuestra única herramienta.
Y nosotros tenemos que empezar a sindicarnos, empezar a organizarnos, empezar a formarnos y seguir luchando. Porque como decía al principio, nadie nos va a regalar absolutamente nada. Nadie nos va a regalar absolutamente nada. Las subvenciones, la pequeña miseria que están repartiendo los pueblos, las administraciones públicas, no sirve para paliar y para resolver los problemas que tenemos aquí. No sirve, son parches. Lo que están haciendo los ayuntamientos son parches. Porque no tenemos dinero. Y mientras tanto las administraciones públicas, como la Diputación de Sevilla, tienen superávit en las cuentas. Superávit vergonzoso. Metidas en cuentas a plazo fin. Y no lo podemos permitir, que salga a la calle y decirle a la gente de las administraciones que ese dinero que pagamos con nosotros, con nuestros impuestos, es nuestro y tiene que llegar al pueblo. Y a eso que nos dicen que tenemos que pagar los peajes de las autopistas, que tenemos que copagar los medicamentos, hay que decirle que ya los pagamos con nuestros impuestos, que las autopistas están pagadas y que estamos pagando todos los días con la contribución, con la luz, con el agua, con los impuestos al valor añadido al IVA, con las energéticas, lo estamos pagando todos los días, que estamos hartos de pagar ya, que necesitamos inversión para los autónomos, para las empresas, para el pequeño comercio, que es el que está creando aquí en nuestro país, que no puede ser que las subvenciones y las subvenciones a la tierra se lo lleven los grandes terratenientes y las grandes empresas de este país, mientras que están despidiendo a miles y miles de trabajadores y generando beneficios repartiendo dividendos, que no pueden ser los bancos los que manden en esta tierra. Y eso lo tenemos que resolver nosotros, la gente de los pueblos. Y tenemos que organizarlo en las marchas del 22 de marzo. La plataforma lleva trabajando desde hace más de un año y trabaja ininterrumpidamente. Y la intención de la plataforma es que salgamos a la calle. Que da igual que llueva o que nieve o que vente, da exactamente igual. Porque a ellos les da igual con la pérdida de derechos. A ellos les da igual. Y a nosotros también nos tiene que dar igual en la lucha. Tenemos que estar a viento, contra viento y marea. Y tenemos que estar todos unidos. Pedrera llevó 7 autobuses a Madrid y fuimos el pueblo de referencia. Porque llevamos porcentualmente más gente que nadie. Y tenemos que seguir y tenemos que hacerlo en Sevilla el próximo sábado, día 29. Tenemos que llevar al menos un autobús. Si podemos llevar 2, mejor. Y si podemos llevar 3, mejor. Nosotros tenemos que estar representados y tenemos que estar en la lucha. Porque estas reivindicaciones no se ganan solo en los parlamentos y en las administraciones. Por mucha voz que le queramos poner a los parlamentarios, por mucho que queramos gritar, esto se resuelve en la calle, pegando un golpetazo encima de la mesa. Lo hicimos en Oviedo, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, y lo hicimos en Madrid, y lo tenemos que seguir haciendo en Sevilla. Y la lucha continúa, porque lo que nos está dando es limosna. Y nosotros no merecemos limosna, nosotros merecemos dignidad. Lo que pedimos es pan, trabajo y techo, un trabajo digno. Pedimos un techo donde resguardar a nuestra gente. Que no se desahucien nada más familias, que estamos viviendo un auténtico drama. Aquí la mayor parte de las familias están hipotecados hasta los ojos y les cuesta la misma vida llegar a fin de mes. Lo estamos viendo en la plataforma ciudadana de Pedrera, que hay gente que tiene muchísimas dificultades. Y estamos empezando a trabajar colectivamente para luchar contra los bancos. Y tenemos que seguir empoderándonos, formándonos, informándonos para salir adelante. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Las personas mayores porque nos están quitando las pensiones, porque nos han dejado a cargo de toda la familia, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer que luchar con dignidad y seguir la coherencia de la lucha de muchísimos años. A los de mediana edad porque tienen que seguir defendiendo el presente y el futuro. Y a los jóvenes y a las jóvenes porque tienen que dar ejemplo a las generaciones que vienen después. Porque tienen que ser ellos los que tomen el relevo. Y porque basta ya de fiestas y de ponernos excusas baratas con el que no puedo, no tengo tiempo y tengo otra cosa mejor que hacer. No hay nada más importante en nuestra vida ahora mismo, no hay nada más importante que movilizarnos y luchar por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde. Porque esto nos corresponde, esto no es ningún regalo, no estamos pidiendo nada extraordinario. No tenemos nada mejor que hacer, ni el fútbol, ni el deporte, ni las aficiones, ni ningún otro tipo de interés. El 29 a la calle, a la lucha, a los autobuses, a Sevilla, a llenar la calle de dignidad, de rebeldía, de buenas intenciones, de esperanza, de reivindicaciones justas, de lucha. Eso es lo que tenemos que hacer. Y darle a la gente una lesión de esperanza, de coherencia, se las tenemos que dar. Y por eso nos tenemos que emplazar. A los que estamos aquí, que siempre estamos los mismos, a los que estamos aquí, bravo por vosotros. Pero tenemos que extender esto. Tenemos que extenderlo a la gente de fuera, a los que nos ven por la tele, que en el sofá no resolvemos nada. A los que luchan en internet, que la lucha se tiene que extender a la calle, que en internet tampoco se arreglan las cosas. Que dejemos las redes sociales, porque nadie se hace eco de ellas. Están muy bien las bromitas, están muy bien las reivindicaciones y los carteles que ponemos en las redes sociales. Pero que hay que completar la lucha en la calle.
donde se ven, donde nos recuentan, donde salen las imágenes, donde nos temen los políticos y los poderes financieros. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando mucha gente corriente, cuando mucha gente sencilla se mueve en masa, el poder financiero nos teme, que no quepa la menor duda. Lo demostramos el día 22 de marzo, lo tenemos que seguir demostrando de aquí en adelante. Así que ánimo a todos y a todas, gracias por estar aquí y a la lucha el próximo sábado, los autobuses que van a salir desde aquí, desde la puerta del ayuntamiento, a las 10 de la mañana y a las 12 en el Prado de San Sebastián, por el, si hay alguien que se quiere desplazar o alguien que está en Sevilla, vamos a estar allí. Le tenemos que decir a nuestros jóvenes, a los que están estudiantes, a los que están estudiando allí en Sevilla, que se sumen a la pelea, que se sumen al combate, porque tenemos que dar el callo y Pedrera tiene que estar, como siempre, a la vanguardia. Muchas gracias y a la lucha. Gracias.